Ilustre Municipalidad de Quilpué informa. Como un gran avance para la comuna de Quilpué, catalogó el alcalde Mauricio Viñambres la construcción del nuevo jardín infantil y sala cuna de Villa Olímpica, recinto educacional que para fines de este año debería estar finalizado. Va a tener una cobertura de alrededor de 52 niños y niñas. La idea es que las parvularias, las asistentes de párvulos que estén acá, sean del barrio, que es uno de los acuerdos que tomamos. Así que la gente muy contenta que ya hemos cumplido con esto. Nos costó bastante años poder sacarlo, pero ahora ya se iniciaron las construcciones y esperamos que el próximo año, en el mes de marzo, ya definitivamente los niños puedan ingresar y sus mamás puedan estar tranquilos. Muy bien, porque nosotros, yo por lo menos, tengo a mi hijo en otro jardín, pero es muy lejos para mí y este jardín es excelente en alcance para mí y mi hijo. La importante obra social, que mantiene una inversión superior a los 200 millones de pesos, permitirá otorgar a los vecinos del sector una dependencia educativa de primer nivel.